el periódico Motivar está cumpliendo 13 años y que si solo escribiéramos notas no estaríamos acá. Si solo hiciéramos entrevistas no estaríamos acá. Estamos todos los días hablando con ustedes, generando vínculos, generando espacios en el cual ustedes puedan dialogar. Agradecerte, Luciano, por esta invitación. Agradecer por la invitación a Motivar. Un nuevo cumpleaños. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Felicitarlos por la idea de juntar prácticamente aquí los representantes de la industria veterinaria, de lo que es nuestro bloque económico, ¿no? De lo que es el Mercosur. Un placer compartir esta mesa redonda con los colegas de los países vecinos. Saludar a toda la industria presente, agradecerte, Luciano, por la invitación, realmente un placer y felicitarte por la labor que hacen día a día para el mercado. Antes que nada, buenos días a todos. Te quiero agradecer a vos, Luciano, por la oportunidad. Para mí es un placer estar acá sentado. Felicitarte por los 13 años de la revista. Felicidades, Motivar, por el nuevo aniversario. Para nosotras es un enorme placer estar aquí con ustedes en este 13º aniversario de Motivar. En principio vine bastante mal vestido como para que entiendan que hago ciencia. La propuesta de los próximos minutos va a ser que recorramos juntos algunos tips de productividad personal. Vamos a tratar de proponerles justamente desafiar un poquito nuestros modelos mentales. Pero no vine a hablar de nada que tenga que ver con lo que ustedes hacen, o sí. Todos y cada uno de los días de nuestras vidas hablamos con al menos uno de ustedes, por mail, por teléfono, por WhatsApp. Esa es la razón por la cual hoy acá están todos ustedes reunidos. No porque salió Motivar y en la tapa tiene tal cosa. También estamos creciendo mucho, no solamente en lo que son las ediciones impresas, también crecemos en las ediciones web. Yo soy Dolores Fernández Schmidt, soy la responsable comercial tanto de Motivar como de Revistas 2+2 y de la Radio Hablando la Nuestra. Bueno, próximamente los proyectos que tengamos para el 2016. En primer lugar, agradecerles a todos por acompañarnos un año más y sobre todo a nuestros auspiciantes que hacen que todo esto sea posible. Somos un medio que nos basamos en el contenido. Puede gustar, puede no gustar, pero siempre nos basamos en el contenido y con ese contenido vamos a caminar hacia las redes sociales y hacia otros rubros en materia de recursos humanos y también en materia de marketing digital.